La renomodelación es una excelente alternativa. Cuando venga al consultorio, vamos a tomarle fotografías y con ayudas de un programa de computador podemos determinar si necesita una cirugía o necesita rellenos para mejorar la forma de la nariz. La rinomodelación es el procedimiento con el que se rellenan algunas áreas de la nariz para mejorar la forma. Por ejemplo, se puede rellenar el ángulo entre la frente y la nariz, que se llama el ángulo nasofrontal. Se puede rellenar un poquito el ángulo entre el labio y la nariz, que se llama el ángulo nasolabial. Y también se puede aumentar un poquito el tamaño de la nariz. Se puede mejorar la parte de la vista lateral, haciendo que la nariz se vea un poquito más levantada y que se vea como si tuviera un poquito menos de montañita. De esta manera se pueden corregir pequeñas imperfecciones y eso es lo que se llama rinomodelación. No todos los problemas se pueden tratar con rinomodelación, porque cuando hay problemas de tamaño de la nariz que hay que disminuir, es necesario hacer una cirugía. Cuando estamos hablando de colocar rellenos en nariz o hacer una rinomodelación, es el ácido hialurónico el producto específico para la nariz, porque es reabsorbible y porque nos permite ser muy muy precisos en su aplicación. Usamos ácido hialurónico porque es el mejor producto que existe para la nariz, porque es reabsorbible, es temporal. Dura más o menos de 1 año a 1 año y medio. Cuando uno va a consultar para que le hagan alguna modificación en la nariz, es muy importante entender cuál es la experiencia del médico que lo está tratando. Hay que recordar que hay que mejorar la parte funcional y la parte estética. Como cuando colocamos rellenos de ácido hialurónico en la nariz, no estamos alterando la función de la nariz, el paciente puede respirar muy bien, inmediatamente terminamos el procedimiento. Pues es un procedimiento médico y debe prepararse como tal. Es importante que el paciente no esté tomando aspirina ni medicamentos que alteren la coagulación antes del procedimiento y que venga a una consulta para hacer un análisis muy cuidadoso. El análisis cuidadoso de la nariz nos permite hacer una intervención muy precisa y, en la mayoría de las veces, conseguir un resultado altamente satisfactorio para el paciente. La rinomodelación no es para todas las narices ni para todos los pacientes. Pacientes que tienen una nariz muy grande y que es necesario reducir el volumen para que se vea más balanceada, pues no se van a beneficiar con la rinomodelación. Pacientes que tienen deformidades más grandes o tienen problemas para respirar, definitivamente requieren mejor una cirugía que el uso de rellenos en nariz o de rinomodelación. Por ejemplo, pacientes que tienen una montañita pequeñita y tienen muy hundido el ángulo entre la frente y la nariz, podemos colocar un poquito de relleno en ese sitio para hacer que sea la transición entre la frente y la nariz, una línea más recta y camuflar la existencia de una montaña. También, pacientes que queremos levantar o dar la sensación de que hemos levantado un poco la nariz, podemos colocar un poquito de ácido hialurónico para aumentar la proyección de la nariz y que dé la sensación de que la nariz está un poquito más levantada o proyectada. Por ejemplo, este paciente que tiene una punta en una relativa buena posición, pero tiene hundido parte del dorso nasal o del puente nasal, si le colocamos fillers o rellenos por medio de rinomodelación, al final vamos a tener una nariz un poquito más recta y un poquito más bonita. Sin embargo, este paciente que no tiene falta de volumen, sino que tiene una montaña importante en su nariz, si le colocamos relleno para camuflar esa jiba o esa montaña, va a tener una nariz muy grande que va a nacer desde la frente, entonces va a endurecer los rasgos. Y pacientes, por ejemplo, que tienen la nariz y la punta muy caída, pues si les colocamos rellenos, lo que vamos a hacer es que la punta de la nariz se va a ver más grande, pero se va a ver igual la nariz caída. Entonces, no todos los pacientes son candidatos a la rinomodelación. En conclusión, la rinomodelación es un procedimiento altamente especializado que no debe ser hecho en cualquier sitio ni por cualquier persona. Requiere un análisis fotográfico muy cuidadoso y una conversación muy clara con el paciente sobre los posibles beneficios y la duración del tratamiento. La rinomodelación es un procedimiento que se demora 30 minutos en el consultorio y que el efecto puede durar entre 1 año y 1 año y medio y que no tiene nada que ver con la alteración de la función de la nariz. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos al correo electrónico o déjenos un comentario que en breve lo responderemos.